Comenzando la semana con buen tiempo en Libertador, 18 grados tenemos a esta hora de la mañana y la máxima para hoy será de 28 grados. Continuando con el operativo de vacunación en nuestra ciudad, hoy continúa en Club Ledesma para personas de 18 años y más, con o sin patologías, en el horario de 8 a 12 horas, con la aplicación de la primera dosis de Sputnik V, remarcando desde el sector de salud que la demanda viene siendo bastante buena en estos últimos días, un dato muy positivo en este marco de la vacunación para Libertador. Después de dos semanas de parate, volvieron este fin de semana algunas actividades deportivas, como el campeonato de hockey organizado por Arja, la Liga Regional de Fútbol, masculino y femenino, con la cantidad de hinchas autorizados, o sea, 100 personas. Con un dato bastante particular, en el partido entre Club Sportivo Alberdi y Juventud Unida de Fraile Pintado, en el cual el local ganó por 6-0 su partido, sucedió algo muy emotivo. Terminando el encuentro, el técnico Gustavo, el Negro Serpa, fue sorprendido por su mujer y sus hijos en la cancha por ser el día de su cumpleaños. Jugadores, cuerpo técnico y los hinchas se sumaron con un gran aplauso a esta celebración. Y claro, 50 años no se cumplen todos los días. Y con respecto al fin de semana largo, fue muy positivo en materia turística. Estuvimos hablando con Marcelo Gutiérrez, uno de los encargados de uso público del Parque Nacional Carilegua, y nos decía lo siguiente. El movimiento turístico en el parque este fin de semana ha sido alto. Nosotros tenemos todavía por protocolo un cupo de 80 personas por día dentro del área protegida, distribuidos en 4 turnos, y todos los turnos han estado completos. Han ingresado 80 personas por día, que es el máximo permitido que tenemos en este momento al parque, a recorrerlo y disfrutarlo. En la modalidad con guías y también sin guías.